Tratamos de establecer una buena motivación ahora que vamos a escuchar estas sagradas enseñanzas, tratar de escucharlas con el deseo de ir creando las causas que nos lleven al estado de un Buda, al estado perfecto, al estado completo

iyo <im> shachiyo tanda saññi zaxi yaa dhukuyo saraa. iyo qaalo ge amaa kanda tere dharaa. Nasa, nasa. Tangaanzo tongyaa daa, toyaa. iyo <im> dee mazibe daa, shachiyo tongi naya vaa chee chanlayan daa waxi yungu raa, shinungu

El día de hoy vamos a comenzar recitando el mantra del Buda de la Medicina y lo recitamos por varias razones. Una de ellas es el día de hoy operan, operaron a Carmen Rosa y también hace dos días atrás pues también tuvo una intervención Julio y él se encuentra bien ya sale sale mañana pero y también dedicamos esta oración por la mamá de calo para que se recupere pronto y así escuchamos de muchos que están enfermos, de muchos que están en el hospital y, y también de todos aquellos que escuchamos, que vemos que están padeciendo enfermedad, pues entonces dedicamos para que la enfermedad por la que están pasando o las intervenciones médicas por las que están pasando, que, no sean, que se puedan llevar bien, que es, la enfermedad se que se puedan recuperar rápidamente de esa enfermedad y también eh, toda, por todas aquellas personas que están enfermas, que se recuperen y que la enfermedad no la padezcan con tanta fuerza. Y para que se encuentren bien también en ese, en sus, se encuentren con una mente apacible durante ese proceso de la enfermedad. Y también queremos dedicar esta recitación del Buda de la Medicina por lo que sucedió, no recuerdo bien si fue el sábado o fue el viernes, el atentado que hubo en Túnez, ¿fue? túnez, túnez. túnez sí, sí. Sí. en donde hubo varias, bueno, mucha gente fue asesinada por este ataque terrorista y entonces pues también dedicamos por, por todas estas personas que han fallecido para que puedan tener un buen renacimiento, al igual que las...

Khunzu miyu uchaya wari, miyu uchaya zaan, daa sunumdaa maa jangil saa wiyar dii, ngunaan zu laa pindoo zhingu wiyar rizzi, khunzu miyu uchaya zaan, ootii lamsaang khunzu ji, ti yaa maa, ti jingi, doa yaa daa, maa lumbdaa piyaa yungujii naa, dindii ti shulu maa lumbjaa, dinda Algunas personas que a lo mejor es la primera vez que asisten a la clase, pues les puede extrañar el hecho de que comencemos recitando unas oraciones que están en el, en el libro de oraciones o también les resulte extraño que ahora le dediquemos un momento a recitar mantra. pero el objetivo que estamos trabajando es tratar de ser de beneficio para los demás, tratar de ayudar a los demás. y por supuesto que hay muchas maneras en las cuales podemos ayudar a otros, físicamente haciendo ciertas actividades. Actividades físicas podemos estar ayudando y beneficiando a otros. Pero también, otra manera que tenemos para poder ayudar y beneficiar a los demás es con nuestra oración, es recitando mantras. ¿Y cómo es que les ayudamos? Pues, como nuestras oraciones, nuestras recitaciones están pensando en en esas personas que están padeciendo para que se recuperen y, y claro, son nuestro objeto que nos, de, que nos lleva o inspira a hacer la oración, por eso ellos también se están beneficiando de la oración que hacemos. Porque nosotros buscamos ayudar y no podemos pensar que las oraciones que hacemos los buenos pensamientos que generamos y demás no son de beneficio porque no es verdad. si de hecho hacemos estas oraciones es porque estamos pensando en ellos pidiendo por ellos. por eso es, es que ellos también se están beneficiando de las oraciones que hacemos. ahora también podríamos cuestionarnos y decir si yo hago esas oraciones pensando en estas personas en estas dificultades ¿Significa que esas, esas dificultades van a desaparecer de manera inmediata? ¿Sus problemas se van rápidamente a solucionar o sus padecimientos se van a quitar? La respuesta es no. No podemos pretender que su, solo por recitar unas oraciones ya les, eh, se elimine por completo el problema o su dificultad, pero sí que les puede beneficiar. A lo mejor no lo vemos un resultado inmediato, pero eso no significa que estamos beneficiándoles con esa oración. También es parte de nuestra responsabilidad el hacer algo por los demás, porque estamos tratando de seguir una enseñanza que se llama Mahayana, una enseñanza superior, cuyo principal objetivo es buscar el beneficio del otro. Así que también es nuestra obligación o responsabilidad el hacer todo lo que esté en nuestras manos por beneficiar a los demás. Uh -huh. Vamos a hacer el mantra del Buda de la Medicina sí, que está en la página. ¿Alguien se la sabe? Mantra de Buda, la Medicina. Ah, sí. En la página 206, sí, gracias. Ahí tienen. Vamos a hacer el mantra corto del Buda de la Medicina. Vamos a recitar juntos unos cuantos mantras y luego ya cada uno en voz baja los recita. Tayatao be canse, be canse, ma be canse, be soja. Tāia tāu bē bekanse bē kansē bekanse rasa bē soha bē kansē rāsā bekanse gāte so bekanse rasa tāu soha Tayata canse becanse. Ma bekanse, canse, be canse. Rasa te soja, taya be canse becanse. canse, be canse. Rasa te aya ta o bekanse bekanse maha bekanse bekanse rasa soha de, 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 de. yatao oh, becance, bekanse maha bekanse rasa samunga te soha gewadi nir duda mabege bodhuda drowa chikyamalupa te sala Y algo que no me manque, coste, <coughs> tiene tamaño, pues um, el día de hoy es nuestra última clase de los martes del verano. Tiene si tenemos la oportunidad de volvernos otra vez a encontrar y reunir en clase, pues ya el verano para entonces ya se habrá acabado. la sí. lo 중년이 di dāghi sē, dā dādi shāghi sē, o tōu sēn dā yōku shūji dōku yōre sē. Lō chūnii dā sē mara kāne rō? Lō chīkla, dā chūnii yōre sē, sēn dī tsēn dā, lō sēngi di dāghi sēn dōku yōre Uh -huh. El reflexionar en cómo pasan las estaciones es para darnos cuenta de cómo pasa el tiempo, cómo pasan los meses. Cada vez que pasan 12 meses, se, se termina un año porque... Un año, si llamamos un año a algo, es porque está formado por 12 meses. Cada, cada uno de esos meses, a su vez, está conformado por días, un promedio de 30 días. Cada día, a su vez, también está formado por las horas. Cada hora está formada por minutos. Y así es como va corriendo nuestro tiempo. pasan los minutos, pasan la hora, pasan los días, se completan los meses, se completan se completan los doce meses, se completa un año y así pasa el tiempo y el tiempo no se detiene. El tiempo continúa su paso. Independientemente si nosotros quisiéramos detener, aunque sea un minuto, se pudiera detener un minuto el tiempo, este no se detiene. Así como podemos ver claramente, cómo el tiempo avanza, como no hay nada que lo detenga, a, poniéndolo en el contexto budista, así también avanza nuestra vida. Así también nuestra vida, nuestro tiempo de vida, se va agotando. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?

Ahí también termina nuestra conciencia, se acabó todo, desaparecemos. No desaparecemos porque se agote nuestra vida. La vida se agota, se termina, pero nosotros continuamos hacia otra vida. Entonces, como hay otras vidas por venir, es ahora cuando con la práctica espiritual nosotros... Llevamos a cabo los preparativos correspondientes para asegurarnos que esa vida que viene después de esta sea favorable. Uh -huh. Ya ven, vosotros seguramente tenéis calor, pero yo tengo un frío. Mucho frío. No, mucho frío. <laughs> no, no, no. Este no, déjalo, déjalo. No, 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 no. Está bien. Sí, es que si dice para nosotros si llevamos un poquito de ropa encima es el calorcito agradable de. Le llamamos el calorcito agradable del cuerpo, la felicidad del calorcito. dā간uff chīq t�iga consulted either among the mulas, 상부 踵 ölwa nimbagcha naam mityup, tadpackabhúk chav Ouais I was fascinated by the 보다 mentoring prithit Swear weelage of 900 pagaras chi skāṆ protein 驛太何里 Fermi 108,6-100 kg tradhe FCC Hablamos de llevar a cabo los preparativos que nos lleven a una vida favorable después de esta. Pero cuando hablamos de esos preparativos, no tiene que ver necesariamente, no tiene que ver con el budismo. Por supuesto que se contempla, pero no es solamente el aspecto budista o el aspecto religioso, sino es sentido común. Qué preparativos podemos hacer para que estemos bien después de esta vida? Pues seguir un buen comportamiento, que en esta vida actuemos de manera bondadosa, que realmente hagamos acciones que están beneficiando, ayudando a otro y que esas acciones que están que son bondadosas, tratemos de que aumenten, de que cada vez Hagamos más de estas acciones. También otra cuestión importante a considerar en la vida es los problemas. Cuando nosotros tenemos problemas, debemos aprender a enfrentarlos con tolerancia, con paciencia, porque eso es lo que nos está favoreciendo a encontrar un buen estado mental. ¿Sí?

En nuestra época vemos grandes cambios, tanto a nivel general como a nivel personal. Cambios de cómo de hace cinco o seis años atrás, cómo las cosas a veces van empeorando. Y el hecho de que las situaciones vayan a peor, es porque se llevan a cabo cada, cada vez más acciones incorrectas, acciones sin mérito, acciones no positivas. Y claro, la única manera que tenemos para contrarrestar esas circunstancias desagradables es haciendo lo opuesto, acciones correctas. Acciones meritorias, acciones positivas. Eso es lo único que puede contrarrestar estas situaciones difíciles que vivimos tanto a nivel general como personal. Hablamos de la necesidad de acumular méritos, de actuar de manera correcta.

cómo es una acción correcta eh, y poder identificar una acción correcta para llevarla a cabo, pues en primer lugar, para que podamos tener esa condición mental para ya involucrarnos en acciones positivas, hace falta que nosotros estemos tranquilos, que tengamos una mente relajada, tranquila, en paz. Porque si estamos muy agobiados, muy preocupados, muy angustiados, entonces estamos como inmersos en nuestros problemas, estamos inmersos en nuestra angustia y eso no nos está permitiendo ver más allá de nuestras propias angustias y problemas. Por lo tanto, hace falta pensar acerca de esos problemas que nos están angustiando. Cada uno de ellos hay que verlos eh, con lógica, pensar realmente, bueno, tengo esta situación. ¿para qué me preocupo? Si tiene solución, ¿para qué me preocupo? Si puedo hacer algo al respecto, incluso aunque no la tuviera, tampoco es justificación el preocuparse porque esto no soluciona nada. Entre más me preocupo, más me angustio, más me estoy haciendo daño y más me estoy ofuscando y más es más infeliz me encuentro. Entonces, es en otras palabras, es buscar cada uno

Sakye kya e thinking Sogha oora Christmas yagy mo Escabtozwa oora Thi Tindaya Simidaya jisi kyao ashina Ashbinaya beenido y Java mar lo dura Saya na sayaya Thabbekya sayaya Saya azi boncino RAddha Dusyem mayonnaise Dacali,a isan gyuidi ah gyaapu taupato zomon O okia Sama,Thand Commission. Gyaa manag landsi Min grad na Na e Pinky ooo Na Tā tē kānghē 이 kōm 다 inī pī chō tē kī, tā sū sū kāro ā yīnā tā, bīñyā ā yīnā tā, nē tā kā nā shīn kī ā, tō pō yīnā tā, tō mū yīnā tā, tē kānghē tō mē pārē kito kē, sām tō ngurī sī tē nē, tsā 네모데선 칸다 인 소소소 소놈사야다 겨와생 디싱거 봤스 인 거리나 지 가투도 지 로왕게 다 상부세 섬레진 펜도메 되로보 데 상부세는 다다 무즈 강에세마도 마음발 펜도 지 섬네 어디 야보여 Podemos padecer infinidad de problemas, incluso Problemas a nivel físico, enfermedades. Y así podemos tener una, una amplia variedad de problemas que podemos estar padeciendo. Pero ver, sea cual sea el problema, la preocupación lo único que provoca es hundirte. Entonces, ¿para qué aumentar la gravedad de ese problema con mis propias preocupaciones? O como dice, esto viene también del Buda, pero y Shantideva lo expresa de manera muy clara. Si el problema que te aflige tiene solución, entonces para que esa angustia uno trata de buscar la manera de solucionarlo. Incluso aunque el problema no tuviera solución, tampoco sirve el preocuparse. Es, es darnos cuenta con nuestros propios ojos, con nuestras propias palabras, darnos cuenta cómo entre más me preocupo, más me ofusco, es como me estoy hundiendo más. Entonces, ver que no tiene sentido porque no soluciono nada con esa actitud. Si hay una solución, pues mejor enfocar mi mente a buscar la manera de solucionarlo. Y si no hay solución, pues bueno, me toca vivir este problema. Tendré que pasar por este problema. No queda de otra. Entonces, ¿para qué me preocupo? Preocuparme no va a hacer que el tiempo que lo tenga que vivir sea menos. Entonces, ¿para qué me preocupo? Así como pensamos en, en lo innecesario y absurdo que es preocuparse de nuestros problemas, también... Cuando, como vivimos en una, en una sociedad, pues a veces también solemos preocuparnos por los demás. En mi familia tienen este problema, mi pareja, mi novio, este familiar o estas amistades tienen este problema, pero si yo me preocupo por lo que están pasando, me angustio y es que entramos en un estado de meditación de preocupación. Más, más nos preocupamos, más como... Meditación es como darle más vueltas, más vueltas, pues más me preocupo, más me preocupo, pero es totalmente innecesario, porque si de verdad, entre más me preocupo por esa persona, más le estoy ayudando, pues valdría la pena. Pero por experiencia sabemos que entre más me preocupo por el amigo, por el familiar, por el novio y demás, no soluciono nada. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué preocuparme si no estoy resolviendo nada y no les estoy quitando el problema que están padeciendo? Ver cómo la preocupación no tiene sentido alguno. Ver que si estamos pasando, yo y nuestros seres queridos, estamos pasando por situaciones desagradables, son consecuencia de acciones incorrectas que realizamos en, en el pasado en vidas anteriores. Entonces, aceptarlas como consecuencia de nuestros actos. Y también podemos hacer algo al respecto. Si queremos que más adelante, en el futuro, no tengamos que volver a pasar por esas mismas situaciones, más vale que hagamos lo opuesto, que son acciones positivas. Y vosotros sabéis que hay muchas acciones que están en vuestras manos, que son virtuosas, que son buenas. Y hay una amplia gama de acciones que podemos ir haciendo que son acciones buenas y son acciones que nos van a beneficiar. Incluso cuando hagamos una recitación de un mantra o mani hum ni siquiera hace falta convertirse al budismo para recitar el mantra, no hace falta. Lo importante es. Hacer algo virtuoso, hacer una oración o recitar un mantra que sabes que es algo bueno, algo virtuoso. Y esa es tu mejor manera de beneficiar y de ayudar. Mientras que con la preocupación no solucionas nada, solo te estás dañando a ti mismo, solo te estás agravando más la situación. Pero la única manera en la cual podemos dejar de llevarnos por la preocupación es cuando lo comencemos a ver con nuestros propios ojos. <risa> <risa> También podemos explicarlo de otra manera. Hay que ser valientes. <laughs> por, supuesto que, por supuesto que hay cosas a las cuales le tenemos miedo. 제 kosa 다 taa tikpa ra yisirwa. Tikpa singe te chaha la yungu tu na thayla Sheya kubhra yisirwa. Ka Sheya kubhra tiakzii Sheya zi taa susu ka kyaa yinbaa soro chee taa. Bhai tiakzii singe tena zambadzaan na mingi. Nitaa ganaa singe taa tena ra maangu yaa ra tā tē lōgō shē tā wō rē sī yāng, tēngi yā ma, tē kī shū sā lē, dōg dāng kī rē sī. tā tē ma yīng kī sō sū kāngi, ma wāng bār jī yōng ma ngā sām, jī bāi tī rā kī sāng kī nám dōg ma ngō sō yā, tē

a las cuales hay que tenerles miedo. ¿A qué le debemos de tener miedo? A las acciones negativas. A esas sí que hay que tenerles miedo. Miedo porque si nosotros cometemos negatividades, estas van a traernos sufrimiento, van a traernos infinidad de problemas. Por eso hay que tenerles miedo a las acciones negativas y más específicamente hablando miedo a cometer yo acciones negativas a veces hay quienes cometen hay quienes cometen acciones negativas con mucha facilidad muchísima facilidad por ejemplo la mentira que mienten con mucha facilidad incluso ya el mentir se vuelve una característica de su personalidad. Se vuelve, lo, lo toman ya como también como si fuera un adorno que los personifica. Y también a veces hay acciones negativas que las, se pueden, se pueden ver, ver como si fueran adornos o como si fueran maneras para sobresalir de los demás. Y lo peor es que, cl claro, entre más negatividades para que sobresalir de los demás o hablamos de la mentira, entre más mentimos para re tener reconocimiento o sobresalir de los demás o que se vea mis cualidades y demás, eh, eso es ser demasiado valientes, dice Gisela. Tampoco hay que ser tan valientes. ¿Qué quiere decir tan valientes? Que ya no le tenemos miedo ni a las negatividades. Entonces hay que ser valientes con medidas. Comedida significa tenerle miedo a las negatividades, tenerle respeto a esas negatividades para no cometerlas y no caer y no dejarnos, no dejarnos adornar por cometer tantas acciones negativas. Ver las desventajas de las acciones negativas, ver lo que éstas van a traer como consecuencia. Si realmente vemos lo que va a venir... Y la, inimaginable cantidad de problemas que van a venir por cada negatividad que cometo, entonces sí que le tendríamos miedo. Pero mientras no le tengamos miedo a las negatividades, seguimos seguimos cometiéndolas como si no pasara nada con cometerlas. Así que hay que tener mucho cuidado. Y también hablo de la volviendo al tema de la preocupación, ver, a veces nos preocupamos de cosas que todavía ni han sucedido. Pero por si sucede, si pasa tal cosa, si pasa tal cosa, si esto sucede, va a traer tal cosa. Y nos preocupamos todavía más y innecesariamente de algo que todavía no sabemos siquiera va a suceder. Y además, si sucediera, ¿para qué me preocupo? ¿Acaso por preocuparme más significa que no va a suceder eso que no quiero que suceda? Por más angustiada que esté o, o preocupado, significa que no va a venir eso. Es, es, es absurdo porque si yo he creado las causas para experimentarlo, va a venir, me preocupe o no, me angustio o no. Entonces, ¿para qué preocuparnos además por cosas que ni siquiera han sucedido? O a lo mejor ni siquiera van a suceder y yo ya me estoy preocupando de antemano. Y si va a suceder, ¿para qué me estoy preocupando ahora? Si de todo va a suceder, me preocupe o no. Es decir. Hay que ver, ver cómo la preocupación es absurda, cómo es innecesaria y cómo encima nos está dañando, cómo la preocupación nos está afectando. Y, y más que crear más preocupación, mejor buscar hacer cosas que nos ayuden a solucionar la dificultad o a...

llevar nuestra vida guiados por la verdad. No, no caer en, en mentir, porque a veces también cuando exageramos las cosas, cuando, cuando mentimos, a fin de cuentas, para poder obtener ese reconocimiento, esa alabanza, ese sobre, sobresalir de los demás, eh, eh, al final nos estamos cargando nuestra mochila de más y más y más negatividades. Eh, es muy fácil caer en esa eh, mentir, en ese engañar, porque eh, buscamos el reconocimiento, buscamos que no lo crean y cuando ese grupo de personas nos creyó lo que dijimos, se... Entonces, y, y encima, pues, nos alegramos, se lo han creído. Es todavía, es que es tan, tan absurdo porque si ya llevamos a cuesta una mochila bastante pesada de negatividades, es todavía echarle más y más y más y más peso a esa mochila. Por eso hay que ser tan, tan escrupulosos en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de comportarnos y asegurarnos de que actuamos conforme a la verdad a la honestidad. Y os voy a poner un ejemplo, y es un ejemplo de cómo cuando nuestra carga de negatividades va, va creciendo, las consecuencias que podemos vivir. A veces en la, en la vida nos, nos encontramos con personas que están físicamente, son muy, muy feas de ver, son muy feas. Hay, hay, es verdad, hay personas que pues, están desfigurados o han nacido con ciertos defectos y de verdad que hay quienes no puedes ni verlos. No es agradable a la vista. Pero cuando nos encontramos con alguien así, hay que preguntarnos por qué. Si esa persona o ese ser, tiene ese aspecto tan repulsivo, no es porque surgió de la nada, de repente está así de feo. No, no podemos llegar a creer que no hubo ninguna condición, ninguna causa que lo llevó a ese estado. Por el contrario, al contrario, cuando vemos una situación como esa, hay que recordar que si está con ese aspecto es porque creó las causas y las condiciones. Hubo una causa y una condición que dio lugar a ese resultado. Y es el enfado. El enfado, además, dice, no voy a hablar del resultado, del resultado directo que trae consigo el enfado, porque ese todavía es peor, pero un resultado secundario de cultivar el enfado es la fealdad. Entonces, si, esto es para llevarnos, bueno... Es algo tan desagradable, tan repulsivo, es consecuencia de algo negativo, como lo es el enfado. Entonces, si, si queremos que eso se termine, entonces tenemos que asegurarnos de que nuestras acciones vayan en dirección a lo bueno, a lo correcto. Y dejemos atrás esas acciones negativas porque hay que pensar en las consecuencias que estas van a traer. Que a lo mejor ahora no, pero van a traer esas consecuencias desagradables. Entonces, la única manera en la cual podemos asegurarnos de cuidar de nuestro comportamiento, de que sea correcto, es cuando lo reflexionamos por nosotros mismos. No basta solo que alguien nos lo dijo, que alguien, esto, es, esto hay que hacer para que estés bien, no basta solo con que nos los digan. Por nuestra cuenta tenemos que pensarlo y reflexionarlo. Porque el propio Buda lo dijo. No crean mis palabras solo porque el Buda lo dijo. Yo lo dije, me tienen que creer. No. Yo les doy estas instrucciones, estas palabras. Ahora les toca a vosotros analizarlas y reflexionarlas. Y una vez que las les has dado vueltas y has visto, es, tienen sentido, no tienen sentido, es lógico, no lógico es verdad o no es verdad después de haberlo pensado es cuando entonces ya podemos creer en ellas y tomarlo como un, como, como un principio a seguir en nuestra vida porque lo hemos reflexionado por eso es, es tan tan importante y por eso se, se exhorta a que cada uno de nosotros tiene que pensar en las acciones que realizamos tiene que pensar en las consecuencias que estas acciones van a traer y cada uno piensa, si hago esto ¿qué, va qué consecuencia negativa a la larga va a traer si hago el otro qué consecuencia negativa a la larga va a traer entre más lo pensamos con nosotros mismos con nuestras propias palabras con nuestro propio análisis pues entonces más seguridad o más determinación de querer actuar de manera adecuada. ¿Mm?

hablando de la mentira, y no voy a, cuando uno miente, ¿qué consecuencias trae? Y no voy a mencionar cuál es la consecuencia principal de mentir, porque ya hace bastante calor. Pero una consecuencia secundaria de mentir es que... Si por algo otra vez volviéramos a renacer como humanos después de pasar bastante tiempo en otros lugares, si otra vez volviéramos a renacer como humanos, seguimos arrastrando la negatividad de mentir. Y una consecuencia negativa es que ya tu palabra pierde fuerza. No te creen. Y, y lo, lo podemos comprobar con lo que vivimos en nuestra sociedad cuando escuchamos algo, Ay, dicen, dicen por ahí tal, tal, tal. Bueno, ¿quién lo dice? Pues fulanito. Pues oh, es que si lo dice fulanito, es que no hay que creerlo, precisamente. No te, incluso, incluso aunque fulanito estuviera deje, diciendo la verdad, pero ya su palabra no tiene fuerza, no tiene poder. Eso es una consecuencia secundaria de mentir. ¿Sí? 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 응? 지역 마셰 단어, 이제 쉐고라 쉐 쉐모거든 마신 측 충분히 될 배. 네, 대부분의 고려아라서는 미래지기 곱제월지 레위나 카드 보전에 실화셔야면은 그런 직진이야 시아우는 밀레팬 밀 감자 창조체 야부 연구열에서 모두 다 충분체하게. 그런데부터 대해서. 응? también precisamente por eso hay que tener un mayor control. Sobre nuestra habla. Y a veces eh, no hablar tanto porque podemos caer en esa negatividad. Y cuando tenemos un mayor um, control sobre esa eh, habla, entonces cuando viene alguien import, eh, alguien con cierto poder, a veces solo con decir una, dos, tres palabras. Todo el mundo todo mundo eh, presta atención y todo el mundo lo cree. ¿Por qué? Como consecuencia de haber cuidado de nuestra habla. Y también como ahora menciona esta negatividad del habla, pues también hay otras negatividades del habla, como el hablar con demasiada eh, con insultos, con palabras que hieren. ¿Ah? No, no. 이제 ngarang 소소야 susu yaa 소소 bachin gitaa susu kyaa gu gu yawres. susu maa phungzhang gitaa susu kyaa gu yawres. o tee ngaa tshin bachin gu gu yawres. kandaa yu maa yu sungki sangbu chawanchu zungzulu toa zhige tonaanshaya namshaya chayani sangbu chawanchu na susu suyaa ya de en vez de los rusos no no eso es con de allá de doya te dan le hago cien y te convierto a dos hombres o da de tan quechua por eso estamos entonces este tema es de esto que estamos hablando es de primordial importancia es muy muy importante porque si lo ponemos en pocas palabras uno solo puede ser su protección, como uno solo puede ser el que se está dañando. Mejor dicho, uno solo es el que protege, es el que se protege, uno solo es el que se está dañando. ¿Cómo nos protegemos cuando nuestras acciones físicas, nuestra palabra, nuestros pensamientos nosotros estamos muy atentos estamos con las antenas bien puestas y a, para que mis acciones de palabra de físicas y mis pensamientos asegurarme de que sean buenos 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 y entonces es la manera en la cual yo mismo me estoy cuidando me estoy protegiendo de situaciones desagradables así es como yo me cuido y me protejo ¿Por qué me tengo que proteger? ¿De qué me protejo? De, de experimentar cosas desagradables. De eso me estoy protegiendo. Y, y queremos ser felices, sin duda alguna. La única manera de conseguirlo es precisamente cuidar de que nuestras acciones sean correctas. Si nosotros no estamos cuidando nuestras acciones, y acciones que hacemos físicamente con nuestra palabra, con nuestros pensamientos, y hacemos lo que se nos dé la gana hacer, porque hacemos sin ningún control alguno, pues entonces sí, sí, y hacemos lo que queremos hacer porque queremos ser felices. Pero en realidad, cuando actuamos sin control, en lugar de realmente ser feliz, solo nos estamos alejando más de la felicidad. Porque nuestro deseo está claro, es ser feliz. Pero cuando yo cometo acciones incorrectas, solo estoy creando más causas para experimentar malestar. Y estoy alejándome cada vez más de la felicidad. Por eso es tan, tan importante que seamos conscientes de nuestras acciones, conscientes de que el único que se puede cuidar a sí mismo es uno, como el único que se daña es uno mismo. 곰옷 지르스르 왔다는데 덴데 곰옷 지르 간다 다 고에는 대신저 마당하다 마담 없이 미죠 트랜디트 대시가 머스티트 다 마당하다 마담 되게 가능해 싶어 다 차사지다는 나나지를 노선도 그거 다 벌어서 어떻게 로브존 셴 어떻게 고요 그래서 뭐지

También otro punto a analizar es el lugar donde nos encontramos, esta existencia cíclica o samsara. Cómo todo lo que se encuentra dentro del samsara está expuesto a, 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 a experimentar cosas desagradables. Como no hay nada perfecto dentro del samsara. No hay nada perfecto, no hay nada que que sea total y completa y, y inagotable felicidad. No hay nada así, porque mientras estemos en samsara, en samsara son problemas y problemas y más problemas. Y el hecho de ver cómo el samsara es un cúmulo de problemas es para llevarnos a buscar una salida. O por lo menos empezar a plantearnos ¿necesariamente tiene que hacer así? ¿Hay algo que pueda llegar a ser perfecto? Felicidad inmutable, permanente. Y, y claro, es cuestionar. ¿Hay esa posibilidad? ¿Se puede? Y entonces ya buscamos. Es decir, buscamos, buscamos si hay algo que esté fuera del samsara. Y el siguiente paso es cuando lo encontramos, decir, bueno, entonces, ¿cómo puedo yo llegar a, a, a ahí? O en otras palabras, ¿cómo llegar a salir de, del samsara? Uh -huh. Uh -huh. Bueno, vamos a entrar, uh, vamos a comentar algunos puntos del texto. Uh -huh. Nos quedamos, yo creo, en el punto número tres, mm -hmm. sí, que es el, la conclusión. Estrofa <Indonesia> eh, 227 uh, Teve sanje rintum she, lodan dembe jimalu, nese yonde, tondo nende la, dadum bebar shagasi. Da, si, dan, tionguse yonde, gunden sanje singide reba la, ne, turyumushubi, toguris, dende, shenge yarate,

Concluyendo eh, esa explicación de por qué no. ¿Por qué? hemos estado hablando de la, de la gran cantidad de méritos que se tiene que acumular para alcanzar el estado perfecto, el estado totalmente libre de faltas de un Buda? Y claro, son muchísimos los méritos a, a acumular, pero no, ha, no hay razón para desanimarse en esa acumulación de méritos. Porque, como, como decía justo en la estrofa anterior, dice, debido, está hablando de, de aquellos que alcanzan ese estado perfecto y completo, dicen, debido a su compasión, ellos sienten ese deseo de, de, de permanecer durante mucho tiempo en el mundo para poder poder liberarlos del sufrimiento es es la compasión tan fuerte que sienten como estuvimos también hablando la clase anterior de, por haber desarrollado paso a paso esa reflexión de reconocer que todos los seres han sido nuestras madres, reconocer su bondad, devolver su bondad, entonces todo eso va alimentando esa mente que llega un momento en el cual genera esa compasión, ese deseo de liberarlos del sufrimiento, liberar a los incontables números de seres, liberarlos de su sufrimiento. Y ese, incluso cuando por un instante se genera ese nivel de gran compasión que estuvo comentando, cuando se genera esa gran compasión, un pensamiento, aunque sea un, un instante de haberlo generado, ya está llevándonos a generar una enorme cantidad de méritos. Por lo tanto se acumula tanto tantos méritos con ese pensamiento de la gran compasión que por eso no no es causa para desanimarnos del trabajo para conseguir ese estado iluminado, ese estado perfecto y completo del Buda. gyö shibu chisagwaa kajimaangu shayabu res. Tignali. Tignali. Tignali, tijoglu maa, chanchoosanbaay laiga chayana ina paqdumaywa shiddiyasa aro. Rwa, nyingzi tuynu osa aro. Otinda, taina taa, soosoo laiga chayana, bai zon chayana, kallaya gyaabina tili gyumalabu shayabina ina rinbu togo maa res. Rinbu toga shayadi, shayabu sam raymi shog. Kallaya gyaabina, Esto eh, vol volviendo un poco más atrás de sobre de no desanimarse viene de que más atrás en el texto se estuvo hablando de el Buda, de el cuerpo físico del Buda. Su cuerpo que comentamos está formado por esas 32 marcas mayores y las 80 marcas menores que es lo que caracterizan el cuerpo de un buda y si recuerdan cuando estábamos viendo esas esas marcas que, que tiene el buda en su cuerpo, cuando íbamos por cada una de ellas era un montón de méritos y luego esta segunda pues el multiplicar el mérito del anterior todavía multiplicarlo más y luego más y más méritos al final llegábamos a, a pensar pues son una enorme 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 cantidad de méritos son muchísimos y es verdad para llegar a ese estado simplemente para tener ese cuerpo con esas marcas mayores y menores hace falta una inimaginable cantidad de méritos sí pero no por eso debemos desanimarnos, porque si, nos, si, si pensamos también en la gran cantidad de mérito que se acumula en un bodhisattva cuando se tiene en la mente la bodhichita y, 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 y también se acumula una enorme cantidad de méritos al, al generar la mente de la compasión, pues entonces eso nos anima a que se puede acumular esa enorme cantidad de méritos. Si nos esforzamos, si trabajamos, si nos esforzamos, y un trabajo sin error, un trabajo adecuado, entonces no está tan, tan lejos como aparentemente el estado de un Buda. Se puede lograr, en otras palabras, es posible que consigamos ese estado perfecto del Buda, se puede, pero el conseguirlo depende del esfuerzo que cada uno ponga. Pasamos al siguiente encabezado, que es el número cuatro, que es ya la naturaleza de estas dos acumulaciones. Cuando hablamos de las, acumula de las dos acumulaciones, hablamos del mérito y de la sabiduría. Este tema se divide en tres puntos para explicarlo. El primero es abandona lo que no es meritorio y confía o cultiva lo que sí es meritorio. El punto número dos es el resultado el resultado de los tres venenos como también el resultado de lo opuesto a estos tres venenos ¿Mm? y el tercer punto es ya la explicación en sí de estos dos tipos de acumulaciones ¿Mm? El encabezado 228 nos está hablando de, eh, ab, um, de abandonar lo que no es meritorio y cultivar lo que sí que es meritorio. Yo ya setan de muda never chin yongspan está anda eh deja setan de musun de tu mit tu um jungung resti jonasin ne yon shukpoñ shins. Tānda dāja meiwa, sheda meiwa, tāwa tēn kua zindu. Māja meiwa tāng tīmū meiwa, yon tēn kua wad tēns. Dāja meiwa, sheda meiwa, tīmū meiwa, sundi ngō ngī kiawa sikiri. La estrofa dice, habiendo realizado que el deseo, el odio y la ignorancia son defectos, los abandonas completamente. Habiendo comprendido que la ausencia del deseo la ausencia del odio, la ausencia de ignorancia son cualidades buenas. entonces, entonces te implicas en ello con entusiasmo. Uh -huh. en otras palabras, en realidad, es muy similar a lo que estábamos comentando hace un momento. hay que, hay que empezar a distinguir entre las acciones correctas, las acciones incorrectas, y distinguir Conocer, perdón, conocer el resultado que trae las acciones incorrectas y el resultado que va a traer las acciones correctas. Y dice, aquí el texto en realidad nos dice, cuando uno es capaz de ver los defectos que tiene el deseo, el odio, la ignorancia y demás, cuando uno ve defectos en ellos, entonces lo dejas a un lado, lo abandonas. Cuando tú logras ver que cuando no existen esos engaños de deseo, cuando no hay deseo, no hay odio, no hay ignorancia, todo lo positivo que va a venir. Entonces, cuando tú logras ver lo positivo que es, cómo te va a beneficiar, por eso te esfuerzas y además con alegría y entusiasmo. no <coughs> eso. Oh.

como de lo opuesto a estos tres venenos. Es la 229. Debido al deseo, uno va a transmigraciones como espíritus hambrientos. Es decir, si uno, por el deseo, uno renace como espíritu hambriento. Debido al odio, uno es empujado al infierno. Debido a la ignorancia

tanda donzir 네 Nii mungbay pechi tunzhundrosi ta, 우리 dhuguri, tenzhulani dhugur riz. Ta tele doba in doja mewa, shetan mewa, timu usung buzini, hatan 음 tos. Ta tanda di, ji kuya nanggi, ji ta gulungti, cima ta, cindigi, ti gulungsheni otuz labarimi shio, 간다 No, los Aquí lo que plantea esta estrofa en cuanto a los resultados: el primero, si nos dejamos llevar por el deseo o el apego, en general, lo que va este, este resultado es general, puede haber sus peculiaridades, pero en general te puede llevar a renacer. Como un espíritu hambriento. Eh, si somos más precisos, cuando hay tacañería, cuando hay un apego muy fuerte a los bienes materiales, un apego muy fuerte al cuerpo, eso te puede llevar a renacer en el reino de los espíritus hambrientos. El enfado. Aquí en el, en el texto lo menciona como odio, pero se refiere también al enfado. Cuando hablamos del enfado es algo muy negativo. El resultado hay de dos tipos. Hay resultados consecuencia del enfado que podemos ver con nuestros ojos, pero también hay consecuencias del enfado que no podemos ver con nuestros ojos. Y una de las consecuencias principales del enfado que no podemos ver, es que se renace en los reinos del infernales. y en cuanto a la ignorancia, pues bueno, una, debido a, a esa confusión de la mente, esa confusión, pues se vuelve la causa que te puede llevar a renacer en el reino animal. en cambio, dice como dice el texto, en cambio, cuando uno trata de llevar la vida libre de apego, libre de enfado, libre de la confusión, de la ignorancia, entonces puede rena renacer como Dios o como humano. Pero aquí hay que aclarar que eso también depende de la motivación. Es decir, cuando tú actúas libre del apego, del enfado y de la ignorancia, entonces, si tú, lo, depende de la motivación, si tu motivación es para las vidas futuras o para esta vida, entonces, claro, debido a actuar libre de esos tres venenos, entonces, tienes un buen renacimiento como humano, como Dios. Pero si a lo mejor tu motivación fue que, eh, de otro nivel más elevado, pues entonces el resultado positivo de no apego, no enfado, no ignorancia, varía de acuerdo a la motivación con que se realiza. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. gionba yondin dzinba nis ngomba toba chiyo ngomba toba bayi chiyo is. Shaban dzinba yon sebe nyebar 다 bayi chiyo is. Ta di tongda kharsi gara asana, ta doxumdi gion sheni, pamba di yondin dzin suna nis ngomba toba chiyo ngondu chiyo giri is.

nos está describiendo a las dos acumulaciones, la acumulación de mérito y la acumulación de sabiduría. El eliminar defectos y el adquirir buenas cualidades son la práctica de aquellos que buscan un alto renacimiento. El eliminar las concepciones erróneas a través de la conciencia de la realidad es la práctica de aquellos que buscan el bien definitivo. En esta estrofa nos están hablando las dos primeras líneas nos hablan de lo que es la acumulación de méritos, porque cuando uno ve defectos, uno conoce todas esas acciones negativas y ves cómo estas va a traer consecuencias negativas, ves inconvenientes y defectos en ello, entonces decides evitarlas. Y si esto va acompañado, además, el, el seguir un buen comportamiento va acompañado de esa mente de la bodichita, estamos hablando de la acumulación de méritos. Que aquí, eh, de una manera mucho más explícita, el texto nos dice, cuando nosotros vemos los efectos de las acciones negativas, entonces procuramos cultivar acciones buenas. Y eso nos está llevando a que nuestros próximos renacimientos sea un renacimiento en un reino afortunado. Aquí le llaman un alto renacimiento, es un reino afortunado. Pero si además se convierte, si, si, cuando hablamos de que es acumulación de mérito, es porque va acompañado, esa evitar negatividades y cultivar virtud porque va acompañado de una mente a la bodichita, estamos hablando de la acumulación de mérito. Y la acumulación de sabiduría es cuando desarrollamos ese, cono ese conocimiento de la realidad. y al conocer la realidad, pues estamos eliminando esa concepción errónea de el aferramiento a una identidad. eso lo eliminamos y desarrollamos el conocimiento de la ausencia de identidad. y este conocimiento, esta sabiduría de la realidad es la acumulación de sabiduría que nos puede llevar a ese

Nian Bai Chao a tuñzo Kañ Tuptuujig paa, Kañ Ka Maayaw Sua a tuñzo, 수수 naya kaw 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 riz. Yina Kañ Tuptuujig suzu nuvala paa paa, yini Sangbui Chawla yaa, Kañ Tuptuujig Xiu, Nian Bai Chao ti Kañ Tuptuujig paa, Dong Lian Shei na, yini suzu Para el consejo, para concluir este, este término de curso, es procurar ser personas que llevan a cabo acciones buenas. Que con las personas con las que convivimos, las personas con las que nos encontramos día a día, tratar de, precisamente, con ellas, comenzar a practicar eh, o cultivar esa buena conducta, esas buenas acciones. Hay muchas oportunidades que se nos presentan en la vida, en el día a día, para servir, ayudar, beneficiar o actuar bien en relación a los demás. Y tratar, y también en el día, pues también cometemos muchas negatividades, muchos errores, pero tratar de ser más atentos de lo que hacemos para evitar caer en esas acciones equivocadas. Es verdad que no podemos pretender que todas las todas mis acciones de ahora en adelante todas van a ser buenas buenas y no voy a hacer ningún 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 error, ninguna negatividad. Todavía no es, no podemos llegar a ello, pero por lo menos al estar más conscientes en nuestro día, tratar de esforzarnos más por crear actos buenos y esforzarnos cada vez más por no cometer negatividades. Ese sería nuestro principal trabajo de nuestro día a día. ¿Sí? ¿Sí?

Tōkōn tōkōn shayātō zō mō tō sīn, dō nō tōkō tā tō rō, rō tō lō tō pō yōnggō rēs. Kōnda, tō tēmi shō, kē, kia wachima kē mā lēna, dō mō gō ngō jītā kā, kia wachima kē lēngi nō tō kō yātō, ma rēs tē kōnda, tā nā wāna nā

Se va agotando y cuando, cuando llegue el final de nuestras vidas, como dice Nagayuna en carta a un, a un amigo, que podamos ir de la claridad a la claridad y no de la claridad a la oscuridad. Es, es decir, nosotros ahora estamos en la claridad porque ahora tenemos un buen renacimiento. El renacer como humanos es la mejor la mejor oportunidad que tenemos para hacer algo para las vidas futuras. Es como no hay mejor renacimiento que el que tenemos ahora para trabajar y desarrollar ese buen corazón, esa buena conducta que queremos. Y si actuamos Desarrollando un buen comportamiento, un buen corazón, un, actuamos bien, entonces pasamos de la claridad donde estamos y nuestra siguiente renacimiento va a ser otra vez en la claridad. Si nosotros, ahora que tenemos un excelente renacimiento humano con muchas condiciones, un medio perfecto para actuar bien y desarrollarnos, desarrollar ese buen corazón, si nosotros esta que tenemos, no la aprovechamos y vamos por la vida actuando como se nos apetezca, eh, <coughs> sin estar atentos a nuestras acciones y cometiendo más acciones negativas, pues entonces somos de los que están en la claridad y al final de sus días pasan a la oscuridad. Porque hay lo que erramos o no, todos nos vamos a morir, vamos a dejar este cuerpo. Y lo creamos o no creamos en vidas futuras, vamos a ir a una vida después de algo nos espera después de esta vida. Eso es seguro. Hay quienes no creen en vidas futuras, hay quienes sí creen en vidas futuras. Y no porque alguno diga yo no creo en vidas futuras, no significa que no vaya a tomar una. Independientemente de nuestra creencia, después de esta vida viene otra. Viene algo. Y si queremos que ese algo sea mejor, sea favorable, agradable, pues es ahora cuando tengo que hacer los preparativos correspondientes. Es ahora cuando tengo la oportunidad de hacer que mis actos sean buenos, sean correctos. Porque es una oportunidad maravillosa y si nosotros. No lo aprovechamos y si vamos por la vida sin, sin cuidar de nuestras acciones, sin estar atento de nuestras acciones, es una gran gran pérdida, no, no es como algo tan valioso no haberlo aprovechado y lo peor es que después de esta vida va a ser mucho peor las experiencias. Así que hay que comenzar, ya que tenemos esto, esta vida humana, esta oportunidad, hay que comenzar por estar atento de mis acciones, comenzar precisamente con las personas que están más cerca de nosotros. Porque a veces podemos caer en el error de que cuando de dicen hay que ser buenas personas, hay que actuar de manera correcta, bueno, podemos pensar, eso significa tengo que escuchar enseñanzas, tengo que ir a tal centro, a tengo que ir a tal monasterio, tengo que visitar este otro monasterio, porque como tengo que ser bueno, y, y No digo que sea malo, pero si todo, toda tu vida te enfocas a eso, a escucharlas, tengo que escuchar las enseñanzas, tengo que ir a tal centro budista, tengo que ir a tal monasterio, pero tu vida fuera de ese monasterio, fuera de ese centro, es, eh, no te comportas bien con los que vives a, a tu lado, con los que son tus personas más cercanas, son tus, tus seres más allegados, no te comportas bien con ellos, pues entonces no está realmente ayudando. ese escuchar enseñanzas, ese visitar monasterios, ese visitar centros, si no lo estás aplicando con las personas cercanas a tu vida. Mm -hmm. si quiere alguien, y ojalá puedan recordar este consejo, y si alguien quiere preguntar algo, puede preguntar. Okay. Una mm -hmm. las pilas han caído cuando te has referido antes al tema de las mentiras ah, sí. eh, cuando por ejemplo se dice una mentira piadosa por no herir a alguien o por no hacerle daño ¿se considera la misma acción negativa? porque la intención es distinta es la <music>

como poniendo un caso, si tú estás en un lugar y de repente ves que sale una persona huyendo y detrás de esa persona viene otra con un cuchillo en la mano y tú por no decir mentira dices, ah, sí, se fue por ahí, es que no puedo mentir. Por supuesto que no. En ese momento, si tú dices la mentira, te pregunta, ¿por dónde se escapó? Y tú dices, no lo sé, no lo vi. Es una mentira, claro que sí, es una mentira. Pero lo estás haciendo para proteger la vida del otro. En ese caso, pues es una situación excepcional. Por supuesto, estamos hablando de que si le digo la verdad, lo van a matar. Tal vez sea una, una situación aparentemente muy extrema, pero ya pierde, un, como lo haces por proteger al otro, pues pierde negatividad. Al igual que en los casos, tal vez más comunes como para que el otro para no dañar el otro para proteger al otro mejor no le cuento todo bueno pues eso también es o, o, o le digo una mentira para protegerlo para no dañarla entonces es menos negativo claro <coughs> ¿Su truco con que Ya me no sé ascender este. Tiene que ascender. Bueno, y en eso, ¿qué es la borra? ¿Qué es la borra? ¿Qué es la borra? ¿Qué es la borra? En ese caso, es también eh, con el hecho. Uno comete el acto de mentir con el hecho de proteger al otro. ¿Qué es eso, amores? Mi

También otro ejemplo que a lo mejor queda más claro por cómo, cómo podemos proteger, a lo mejor es para proteger a alguien. Supongamos que una persona nos empieza a hablar criticando a otra persona. Oh, es que hace esto y aquello y aquello y está lo está poniendo muy mal. Luego la otra persona se acerca a nosotros y nos pregunta, ¿Te he visto hablar con fulanito. ¿De qué estabais hablando? ¿Estabais hablando de mí? Hombre, si podemos evitarlo, mejor. Pero si ya nos ponen un aprieto, pues entonces, no, de nada, de nada, cosas, ya ves, no nada. ¿Seguro que no estás hablando de mí? No. ¿Por qué lo haces? Es mejor ahí, por supuesto que es una mentira, pero es para proteger al, al, a la persona. ¿Por qué? ¿Cómo es que la estás protegiendo? Porque si tú le dices la verdad, todo lo que dijo de ella es como si ya tuviéramos una flamita, que si le echamos aceite o petróleo, esto va a arder. Entonces, para que no arda, para que no, no se moleste. Entonces, mira, no, no me comentó nada y ya está. ¿Se me oye? Una pregunta que quería hacer es: ¿qué se puede hacer? Cuando tienes una persona que por circunstancias, bueno, que se enfada, se enfada mucho cuando se le cruzan los cables y de repente, te, sí, porque a veces no hay motivo aparente, y te empieza a gritar y a insultar, pero de una manera brutal, y además esa persona es alguien muy querido para ti, como pueda ser tu padre o tu, o tu madre, ¿qué se puede hacer? Y, ¿Y ves que es injusto? Y esto ocurre de forma constante, qué se puede hacer para no enfadarse. Uh -huh. La pregunta es qué se puede hacer para no enfadarse. Que es la samsala de mi caché kontsu hore. -huh. Samsala uh gunse -huh. mena porque uh -huh. aunque contra la actitud. Perdón, aunque igual no exteriorices el enfado por dentro es como uh -huh. que dices uh -huh. me va a fulminar esto. Samsala mite ganzo shugabo pena amala pala kontu <ah> tsawena tagaz di rewa me paso mara rewa so res so se wa pala mala ine kontu tsawena tsamsala kaga de kemala ine nalo la kibomindua, mindua nalo la kon landru ཁས 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 chetu, kare ཁས ཁས ཁས

Nātē yīmū di 섬나 nā, yīni, tēni, chā mē 컨트롤 nī. Nī Kondū sāpū chēni 섬네 그 nātē, tā pā 남매 샤샤는 yī sām nī. Tōndā rē chī ma dāni, bē, nāngmē chāy xa nī, nī, chī pindō yō rē sī chō jī nē. Nī <laughs> sí, sí. 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 Eh, para control para que no surja el enfado no surja eso que te está comiendo por dentro porque a lo mejor no lo muestras pero está por dentro es contemplar las desventajas del enfado entre más ves lo dañino que es, más defectos ves en el enfado, pues menos ganas te da de enfadarte. Y es verdad, cuando hablamos del enfado, no es únicamente el que se demuestra, el que explota, también está el rencor. Y, y ese también es parte del enfado, es como una rama del enfado. Así que, y yo creo que sabes que es algo negativo y por eso quieres hacer algo al respecto, quieres controlarlo, quieres evitar que eso surja en ti. Y pues la, la, man la manera es, por un lado, viendo todo lo, lo, lo malo que trae consigo el enfado y aquella persona que te dice de cosas, y a veces sin justificación, sin razón alguna, no darle la mayor importancia no prestarle mucha atención. Bueno, está diciendo un montón de cosas, pues ya se le ya se le pasará, ya se le pasará. Entonces, de esa manera tú ya no te lo estás guardando ni te lo estás rumeando, porque a veces dijo, a veces caemos en la idea de que, bueno, dijo tal cosa, pero es que yo no le contesté. Pero te lo estás pensando. Es que no tiene razón. No hay porque no. Yo, él dice que, hizo, que hice tal cosa, pero la verdad es que yo no lo hice. Yo no hice esto. ni aquello. Entre más estás buscando las razones que, que justifiquen que, que no fue verdad, que está mal y demás, es calentarte más la cabeza y es generar más rencor rencor que también te está haciendo daño que también es una parte del enfado entonces la mejor que puedes hacer es no prestarle atención alguna pasar de largo como cuando a veces vamos por la calle y, eh, y alguien pone la música y es una música de estas que ah oh, qué horror pero bueno qué hacemos como que es no le prestamos atención a la música, es horrible y para, para que no te moleste, pues no le prestas atención. Hay un sonido de fondo y ya está. Pues así tendría que ser. Hay un sonido de fondo y no prestarle más atención. Muchas gracias. ¿Mm? <laughs> 귀 보호 예수 노선 답이 때에님 버름도 서지오 찬주 삼조 림포테 마게 바나케 유시 귀와냠밤에 바야 코네 콘두페워쇼 잠베 바오지다게 바다 군도 성보되 않으신데